50 horas de trabajo, donde ya pudimos desocupar los niveles, ¿sí? Ya nuestro personal de socorredores de la agencia pudieron ingresar a los niveles. En ese momento ya visualizamos a los dos señores que se encuentran atrapados. Para fortuna de todos los muchachos, ellos están bien. ¡Ay, gracias! Gracias por su esfuerzo. En este momento estamos haciendo labor de evacuación. ¿Listos? Por favor, para todos, para nosotros es importante que ahorita mantengamos la calma. Vamos, por eso ya se va a acordonar área. Ustedes, como ya ingresaron, no vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, felicitaciones. Gracias. Tuve la oportunidad de hablar con uno. Regálame los nombres. César y Misael. Ya hablé con Don Misael. ¡Ay, Dios mío! Y Don Misael me afirma que el compañero también se encuentra bien. Esto es una gran noticia para todos. Gracias. Estamos hablando de que aproximadamente duramos entre 30 ya, ya a 50 ya minutos en el momento de la estación. Como pueden que rinda, entonces por favor ahorita qué vamos a hacer, ya solicitamos otra unidad médica en coordinación de mi sargento, mi capitán, la Secretaría de Gobierno y la Cruz Roja. Estamos pendientes de atender a los compañeros tan pronto salgan. Entonces, nada, muchachos, queríamos comentarles esto. Gracias. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Que es un hospital de cuarto nivel. Pues el traslado sería para el hospital regional, para que ustedes tengan conocimiento. Y pues ahí está la atención especializada, los valorarán y harán toda la atención médica posterior a sacar. En Zipaquirá, es el hospital, sí, es el hospital nuevo. Hospital regional, hospital de cuarto nivel, ya se ha notificado que esto podía pasar y ellos, la atención médica ya está preparada ya en el sitio para recibirlos y darles toda la atención. ¿Listo? Gracias, Dios los bendiga. ¿Puedo pedirles un favor? Desde acá. No quiero que se me la montone porque ellos ahorita lo que necesitan es atención médica. Nos dejan salir ahí. Ustedes lo pueden ver y ya ahorita tendrán el tiempo de abrazarlos y estar con ellos. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Si yo le puedo pedir a un conocer mi en su vida, ¿lo puede hacer? Sí. Mire, está en este celular, pero así quietecito. ¿Sí lo puede hacer? Dígame. Quietito. Venga, Cruz Roja, hágase más para allá, por favor. No, pero quiero hacia allá para que me entiendan. Estamos haciendo ya toda la gestión, ya no se van a hacer. De mi familia no ha salido ninguna ambulancia porque no hay. Te regresamos por ahora. Sí, pero no creo. ¿Me están tirando? La del Cruz, la del Cruz Roja, la que está aquí, que nos quedaron llevando. No, aquí hay vehículos de bomberos y que todos hay que dar, pero no están avanzados. Ya, suave, un poquito porque me
a Dios y a todos mis compañeros, todos que estamos acá, No le tapen la cabeza, nada. Sí, ahorita le abrimos la puerta. Sí, sí. Valero. Malacatero. ¿Dónde está el malacatero? Muy bien, poquito bien. Hermano, qué bien. Buen trabajo.